debido a diferentes denuncias que hemos recibido a través de nuestras redes sociales, personas que nos han escrito en más de una ocasión por diferentes medios, hemos querido venir a constatar lo que pasa aquí en la ribera del río Ozama. Eladio, cuénteme, ¿usted vive en esta vivienda? Sí, vivo aquí en esta vivienda, pero me voy mal, no. Tengo 3 meses en barrio, porque me caminar y vivo ahí a la mala, entonces me moja la casa, no sirve para nada, mira cómo está llena de hoyo, porque quiera, porque no tengo nadie que me ayude, no puedo trabajando, no estoy haciendo nada, y estoy pasando trabajo de aquí sentado. Mira la hora que estoy ahí sentado, y yo todavía no he visto nada en mi casa, yo comer, porque no tengo la fuerza para ganarme algo. Eladio, cuando se anuncian lluvias, como el caso de la tormenta Barril, el ciclón Barril, que recientemente se anunció que podía impactar República Dominicana, ¿cómo usted se sentía? ¿Cuáles son las condiciones en ese momento para usted? Me sentía mal, porque no hay dónde coger. Si aquí no sacan uno para los colegios que tienen más seguridad, yo pues, digo, bueno, a la buena Dios, va a ver, me quedaba aquí sentado aquí cuando el río sube, se mete aquí en la casa mía porque cree demasiado. Cuando el río sube, ¿hasta qué nivel de su casa se inunda, más o menos? ¿A qué nivel? Bueno, llega como guardapolvo, a ver, llega entero. ¿Hasta el techo? Hasta la orilla de... O sea, vamos a ver, para que la gente nos vea aquí, a esta altura más o menos lo tapa usted, el agua. Sí, yo voy a meter bien a la llora aquí mismo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Señores, este es el estilo de vida de las personas que viven aquí en la ribera del río Ozama. Si usted pudiera hacerle un pedido al presidente de la República, usted pudiera pedirle algo, ¿qué usted le pediría? Pues yo le hubiera pedido que me ayude una ayuda y que ve que la casa mía no sirve, lo mío está todo en el suelo, no sirve nada, no puedo trabajar. Continuamos en este trabajo especial para Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Ahora continuamos conversando con Luisa de Jesús, que es una moradora de este sector y que vive aquí en la ribera del río Ozama. Luisa, ¿cómo es su condición de vida? ¿Qué pasa cada vez que anuncian que va a llover, que habrá inundaciones? ¿Cómo usted se siente? Ay, yo me siento desesperada, que quiero que nos saquen de aquí porque caramba. Si sigue lloviendo, nos va a llevar el río. Cuénteme, cuando llueve, ¿qué pasa en sus ajuares? Cuando llueve, tengo que salir para donde me lleven. Tiene que acogerse a donde la lleve el centro de operación de emergencia, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa con sus ajuares, con sus electrodomésticos, con sus pocas cosas que usted tiene? Que se me dañan todo. Ya, y tiene que subirlo encima de alguna cosa, algún tipo de mecanismo. ¿Cómo te lo utiliza? Porque usted vemos que usted vive a metros del río, literalmente. Claro, que cae un chin de agua, se inunda. Bueno, pues vamos a hacerle un llamado al presidente de la República. ¿Qué usted le quiere decir al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona? Bueno, yo lo que quiero es que él haga algo por nosotros, porque nosotros estamos deprimidos aquí en la orilla del río Ozama, Isabela. Nosotros nos hallamos qué hacer cuando va a llover. Que nos ayude a salir de aquí, para donde sea, pero que no sea en la orilla de un río. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve? Hemos recibido diferentes denuncias de muchas personas que nos llaman pidiendo que el gobierno venga en su ayuda porque cuando llueve esto se inunda. ¿Qué es lo que pasa cuando se inunda? La mata se levantan casa, el río sube hasta allá arriba, tenemos que salir huyendo para los alojamientos porque no podemos estar aquí, se nos dañan los electrodomésticos, la cama hay que sacarla para afuera. Incluso yo vivía aquí alquilada. ¿Aquí usted vivía en esta casa? Alquilada y la mata me la levantó hacia arriba. Esa casa. La mata levantó esta casa hacia arriba. Entonces el dueño la está haciendo. La está remodelando otra vez, la está haciendo. Y pero vemos que son construcciones que son hechas en sí, económicas. Sí, económicas. Sí, entonces el río sube demasiado, tenemos que salir huyendo. Pero me mudé más para adelante, allí un chinchín, al lado del río, el mismo río. En el mismo río yo vivo. Una pregunta, ¿y qué es lo que pasa? Ustedes veo también que conviven con el tema de la basura que está al lado del río también. Al lado del río, le hace daño a los niños, los mosquitos. Estamos viviendo muy mal. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo 5 hijos y 3 nietos. ¿Tienes 5 hijos y 3 nietos? ¿Y los 5 viven contigo ahí en el río? Sí, claro. Y dime una cosa, cuando esos niños, ¿tiene algún niño adolescente? Sí, tengo chiquitico y tengo grande, sí. ¿Cómo es su vida? ¿Se te han enfermado? Sí, el tema de los mosquitos. Sí.
cuénteme de esa parte. Sí, hay muchos mosquitos, se me han enfermado, pasamos mucho trabajo para acá abajo. Bueno, entonces, ¿qué tú le quieres pedir al presidente de la República? Si tuviera la oportunidad de mandarle un mensaje, ¿qué tú le dirías al presidente de la República, Luis Abinader? Luis Abinader, que nos ayude a salir de aquí a nosotros y que nos ayude y que nos dé una buena casa, porque nosotros pasamos mucho trabajo para acá abajo y tenemos y votamos todito por él y tenemos muchas familias que están pasando trabajo. Yo tengo mis 5 hijos y están por aquí y a veces no estudian, no tenemos ni siquiera para comprar colares ni nada, pasamos mucho trabajo. Continuamos en Su Mundo con el Pueblo. Podemos ver aquí cuáles son las condiciones de las viviendas que se construyen aquí en la ribera del río Sama. Fíjese el tipo de construcción que se utiliza. Rama de árboles, zinc de todo tipo que se van recogiendo. En fin, como ustedes pueden ver, estas son las condiciones de vida en las que viven las personas que residen aquí en la ribera del río Sama. Fíjese el piso, los rudimentarios que son estas viviendas. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver el caballete, cómo va construyéndose este tipo de viviendas aquí en la ribera del río Sama. Definitivamente Santo Domingo tiene dos realidades. Conversamos con Diana Marcelino. Cuéntame, Diana, ¿qué es lo que pasa aquí en esta zona? ¿Cómo es su calidad de vida? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando anuncian crecidas de río? Oh, yo estoy aquí desde los 7 años, siempre oigo el desalojo, nunca viene. Y se nos sube el río y tenemos que salir corriendo con todos los niños. ¿Cuántos niños tú tienes? 5 y 2 nietas. Tienes 5 y 2 nietas. Una pregunta, ¿tus 5 niños nacieron aquí? Sí. Entonces, cada vez que anuncian lluvias, nunca tienes que salir con tus 5 nietos. Tengamos que salir corriendo, dejando todo botado. ¿Tus hijos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienes que repartirlo? Porque imagino que cuando te reciben, te vas a recibir con los 5 y los 2 nietos. Cuando reciben la pollita, tienen que recibir los niños. Qué bien, qué bien. Una pregunta. Cuéntame algo. Tú dices que han avisado sobre un desalojo en más de una ocasión. ¿Cuántas veces le han prometido desalojo? ¿En algún momento ha venido a descensarlo? ¿Le han dado algún tipo de esperanza? ¿Qué ha pasado en ese sentido? No descensan, pero no nunca vienen. Siempre promesa y nunca cumplen. Muy bien. A la última vez que te hicieron esa promesa, ¿hace qué tiempo fue más o menos? Hacen como 4 años, cuando Luis Abinader vinieron ascensando y haciendo un mapa y esperando el desalojo, hay pila de gente que se han muerto aquí abajo. O sea, tienen más de aproximadamente 4 años que le hicieron la promesa del desalojo y aún no se ha resuelto esto. ¿Qué tú quieres pedirle ahora que tienes la oportunidad, ya que Luis Abinader es una de las personas que ve este programa? ¿Qué tú quieres pedirle al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, en cuanto a esta situación? Que a ver si nos puede ayudar y sacarnos de aquí, darnos que sea una casa propia donde uno pueda vivir con sus hijos y su nieto. Luis, cuéntame, ¿qué tú vendes aquí en este negocio? ¿Qué tiempo tienes? Ya voy para 1 año ahora en diciembre, con Dios delante. Estoy vendiendo romo, chito, papita, estoy vendiendo... O sea, tú tienes snack y tienes bebidas alcohólicas y refrescos. Sí, entonces estoy pensando ahora si Dios me da el poder y la fuerza de meter un saco de arroz, habichuela, para que las demás también puedan comer, las demás no toman. Perfecto. Y todo en sacrificio, gracias al río que me ha dado el poder y la fuerza de poder tener dinero con mi equipo de pesca para irme subiendo poco a poco. O sea, todo lo que tú has hecho aquí es en base a tu equipo de pesca. ¿Qué es tu pesca en ese río? Tanto como aparece un tiempo que aparece temporada de guabina, ahora mismo se ha escasido, pero mayormente aparece la especie de un pez que le dicen el sábalo, que se vende a poco precio, pero uno lo vende rápido y fácil. Muy bien. Y con la contaminación que tiene el río Sama, ¿aparecen peces ahí? Ahora no están apareciendo porque hicieron una supuesta cosa de cloaca allá arriba en el Isabela. Uh-huh. Y esa contaminación que está bajando en el río no ha expandido de conseguir la cantidad que conseguíamos antes a conseguir menos de lo que conseguíamos. Una pregunta, ustedes pescan, tú pescas en yola, tú tienes tu yolita, exacto. ¿Cómo ustedes lo hacen? Yo me sacrifiqué, mi esposa, pasamos hambre, mis 5 hijas que tengo. ¿Tienes 5 hijas también? Sí. Pasamos hambre para poderme sacrificar, comprar un motorcito, para poder hacer la mejor pesca. Ahora saqué el despacho de pesca de la mar y gracias a un comandante que me ayudó, me está yendo cada día mejor pescando. Una preguntita. Yo veo que parece que hay como, no sé si es por el área o por la zona, pero todo el que yo he entrevistado me dice que tiene 5 hijos. ¿Hay un mínimo de hijos, 5 hijos?
Bueno, mi hermano también ya va siguiéndome el camino. ¿Cuánto tiene tu hermano? Va por dos, casi mente por tres ya. Luis está construyendo esta yola ahora. ¿Esta yola con qué fines tiene, Luis? Esta yola es para cuando el río ahora, como estamos en tiempo de agua, que baje su agua. Entonces, el hermano mío que pesca ya puede ver hacia acá, frente a la isla La Esperanza, que así le puso al Medavid. Vas a pescar gomas de carro en el agua. Nosotros la hacemos hoyo, la tiramos en el agua y ellas se toman su profundidad, la amarramos con soga. Entonces dentro de esa goma suben lo que le expliqué anterior, que son las guabinas, y con los tramallos que tenemos vienen subiendo. Entonces aparecen guabinas, robalo, dajao, mojarra y el nuevo pescado que aparece ahora, que es bagre. O sea, ustedes con goma es que pescan también. Lo utilizan para fondear y de ahí cuando la suben vienen con la guabina. Exacto. Muy bien, muy bien. Y de ahí tú mantienes a tu familia, tus cinco hijos. A todos. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti cuando llueve, cuando anuncian jornada de lluvia? Tú que tienes tu negocito aquí en la orilla del río. Cuando anuncian lluvias, que el río subió aproximadamente a esta altura ahora, yo tuve que sacar toda mi mercancía, los frisos, subirlo hacia la casa de mi papá que queda en la calle, porque no tuve recursos ni amigos donde yo poder guardar mi mercancía, ni guardar los frisos, porque fácilmente uno guarda algo donde un amigo que uno lo cree fiel y le dañan un equipo o se le llevan la mercancía. Qué locura. Una pregunta, si tú tuvieras la oportunidad de hacerle un pedido al presidente Luis Abinader Corona, ¿qué tú le dirías? Que se confía desde nosotros, los moderadores de la orilla del río Simón Bolívar, ya que se ha confiado de lo de la Ciénega y esos otros sitios, de ayudarnos a salir de este bajo mundo y que tengamos un mundo mejor para así nosotros poder darle más educación a la que vamos dando a nuestros hijos, para que tengan un buen futuro en el mañana y sigan votando por él. Vemos que la casa estaba un poco destruida. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? Cuando sube el río y ahora por la lluvia, entonces yo tuve que irme a rodar en otra casa, así que decirlo, porque entonces yo iba alquilada ahí y la dueña no tiene requisitos todavía para arreglarlo. No tiene recursos para arreglarlo, o sea, tú vivías alquilada aquí en esta casa. ¿Y ese niño, Joana? Mío. ¿Tuyo? ¿Cuántos bebés tú tienes? Un solo. ¿Un solo? ¿Qué edad tiene? Él, siete meses. El niño tiene 7 meses, Joana, o sea, ¿y tú qué edad tienes? 18. Perfecto. Joana, dime algo. Si tú tuvieras la oportunidad de hacerle un pedido al presidente de la República, de pedirle algo al presidente de la República, Luis Abinader, ¿qué tú le dirías? Que me ayude a arreglar la casita para yo venir de nuevo para acá, porque aquí yo estoy más cómoda. Aquí tú estás más cómoda. Eso es el presidente otro día a Luis Abinader. ¿Y qué pasa con tus ajuares cuando llueve? Traemos a todo. Campa afuera y llueve adentro. Y llueve adentro. Aquí nosotros estamos esperando, ya tú sabes, el desalojo de que viene de por ahí y no llega ni nada. Entonces, a veces nosotros tenemos que salir de la vivienda cuando ese río sube. Pero gracias a Dios la pasamos todo bien. Vemos que tú estás en estado de embarazo actualmente. ¿Tienes otros hijos aparte no, de ese da más, primeriza. Ese es tu primer hijo. Perfecto. Sí. Cuando llueve o cuando avisan que hay tormentas y demás, ¿qué pasa en tu casa? Se llena de agua todo y tenemos que salir. Bien, la defensa civil viene, lo lleva a un lugar seguro. ¿Y tus ajuares, tus equipos, tus electrodomésticos? Eso, algunas cosas se dañan huyendo de una vez. Y lo que no da tiempo a sacar. ¿Y tus, las necesidades de ustedes aquí en el Ribera del Río? ¿Ustedes tienen su baño? ¿Cómo lo hacen en su día a día? En el día a día, nosotros no tenemos tubería. Entonces, finalmente tiene que ser el río la disposición final. Sí, o buscar algún envase, algo así. Y luego van y la disposición es el río. Ajá. Entonces, tú le puedes enviar un mensaje al presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, excelentísimo presidente de la República. ¿Qué tú le dirías? Que haga algo en la patria por nosotros. No puedo decir más nada hasta ahora ya. Muy bien. Gracias. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí en esta zona? Como más de 20 años. Más de 20 años. ¿Y qué pasa cada vez que anuncian una tormenta, una vaguada, un mal tiempo? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cómo ustedes sobreviven a esto? Oh, que hay que de una vez estar recogiendo los litos para salir de aquí, porque el río de una vez inunda la casa. Tenemos que andar con todo corriendo por todos los lados. ¿Y cómo te hacen con sus ajuares, Marina? Su televisorcito, sus cosas diarias, sus electrodomésticos.
o subir para arriba para donde los amigos de uno, o alguien que le dé un... O sea, que usted tiene que mudarse cada vez que hay una tormenta, si no es una tormenta o un mal tiempo, hay que mudarse con todo ese río. Claro, cada vez que sube el río, porque desde que sube el río uno tiene que salir huyendo, todo se le daña. A nosotros nos dañó todo cuando subía el río la última vez. Todo se dañó, todo. Veo que usted está tomando aquí agua potable, ¿verdad? Y aquí veo varios envases. Estos envases son para el consumo diario. ¿Cada qué tiempo llega el agua aquí abajo? No, a veces duramos hasta meses que no... Que no llega. Por eso es que están todos estos galones aquí que usted llena todo esto. ¿Y de dónde viene esa agua? ¿Ustedes la traen? ¿Cómo ustedes la traen? ¿De dónde ustedes la traen esa agua? No, esa es para allá arriba, para las Américas, que hay una llave. Le ponen una manguera aún. Y de allá viene de manguera hacia aquí. Estamos hablando de casi un kilómetro el lugar, ¿eh? Claro. De manguera. Por lo menos unos 500 metros para bajar esa agua de allá arriba acá. Entonces ustedes traen en manguera y tubos. Y tubos, claro. Entonces para poder tener aquí esta agua. Fíjense, señores, cómo es la vida, el día a día de la gente aquí en la ribera del río Ozama. Si usted pudiera pedirle algo al presidente, ¿qué usted le pediría? Bueno, yo le pediría que haga algo por nosotros, que nos saquen de aquí de la orilla del río. Eso es lo que yo puedo pedirle, que estamos pasando demasiado trabajo aquí cuando sube el río. Eduardo, ¿qué tiempo tiene usted viviendo aquí en la ribera del río Ozama? Como 15 años. 15 años. Cuénteme, Eduardo, ¿qué es lo que pasa cuando se anuncia tormenta? ¿Cómo son sus condiciones de vida en su día a día aquí en la ribera del río? Oh, que tengamos que salir huyendo con lo poco que tengamos, para sacarlo más para adelante, para que no se nos vaya el río. Y cuénteme, yo he pasado viendo muchísimas casas aquí en todo alrededor, pero yo no veo baños. Los baños están dentro de la casa. ¿Cómo es el proceso de los baños aquí? Oh, tirar a poner uno de una molestia. ¿Para el río? Claro. O sea, ustedes hacen sus necesidades dentro de la vivienda y las arrojan al río. Al río, claro. Ok, entonces, ¿qué lo trajo a usted hace 15 años a vivir aquí en esta condición, en la orilla del río? Oh, porque no había la manera de vivir en otro lado. Hacemos un ranchito y yo no... Vamos a estar tranquilo. Porque pagar casa era un problema, no había la forma. Si usted pudiera pedirle algo al presidente de la República, que en este momento lo está viendo, ¿qué usted le pediría? Oh, que nos haga el favor de sacarnos de aquí, que nos ponga un poquito más mejor. ¿Con condiciones de vida adecuadas? Claro, claro. ¿Y de qué usted vive? ¿De qué usted sobrevive día a día? Oh, chiripero. Bueno, esa es la condición actual de las personas que viven aquí en la ribera del río Ozama. Como ustedes pueden ver, son condiciones deplorables y le piden al presidente de la República que los desaloje y lo lleve a una vivienda digna. Ahora vamos a conversar con la señora Daisy Medina. Doña Daisy, ¿qué tiempo tiene usted viviendo aquí en la ribera del río Ozama? Bueno, aproximadamente unos cuantos años ya. Y mi pregunta es, ¿qué la trajo usted a vivir aquí a esta ribera del río Ozama? Bueno, a decirle la verdad, soy una persona pobre, humilde, y actualmente no contamos con los recursos necesarios para vivir en otro lugar. ¿Cuántos hijos tiene usted, Daisy? 5 hijos. 5 hijos. Una pregunta, Daisy. Cuando usted sabe que va a llover, cuando usted ve en las noticias que va a llover, que habrá una tormenta, que pueden haber crecidas de ríos y cañadas, ¿cómo usted se siente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la mecánica en su hogar? Bueno, la realidad es que cuando ya llegan estos tiempos de lluvia, estamos por aquí, que no encontramos qué hacer. Todo el mundo en lo mismo. Desde que empiezan 2 gotas de agua es con el temor al río, porque siempre sube, las casas se nos llenan de agua, o sea, todos los hogares se nos dañan todo. ¿A qué nivel llega el agua más o menos cuando, tomando esta casa como referencia, bueno, a qué nivel llega el agua cuando sube el río? Más a mitad de agua. Más de la mitad. Más de la mitad. Así es que tenemos que salir, todo lo perdemos, todo. Así es. Bueno, si usted pudiera pedirle algo al presidente de la República, Luis Abinader, ¿qué usted le pediría? Bueno, que trate de ayudarnos en lo que él pueda, sea con una vivienda o algo, porque la verdad es que estamos viviendo por aquí y es porque no tenemos otro sitio en donde estar. Es como le digo nuevamente, somos personas pobres, humildes, no tenemos la fuerza necesaria para estar en otro sitio más adecuado que este. Bueno, su día a día, yo he visitado diferentes casas por aquí, diferentes viviendas, pero yo no veo los baños. El sistema sanitario de aquí, ¿cómo se hacen ustedes en su día a día? Bueno, ese es otro problema también que vivimos.
ya usted sabe cómo, o sea, yo... Finalmente, la disposición final es el río. El río. Bueno, el río es el baño, nos comentan los moradores de aquí del sector. Entonces, señores, esta es la triste realidad de los moradores de la ribera del río San. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí? Yo tengo aquí 47 años viviendo. Entonces, aquí nadie ha salogado un puerpati. Entonces, no han llevado lo que están fullados allá. Nosotros ven, no tiran de allá de la escuela para acá, para la casa, porque no querían desalojar más. Entonces volvió otra vez otro ciclón, siempre nos hicieron lo mismo. Okay. O sea, cada vez que hay una tormenta, ustedes son refugiados, le prometen un desalojo y no se le cumple. Eso es la mayoría de aquí abajo, sí, lo mandan a un club, uh-huh, que mete muchos muertos cuando el río sube hasta por allá arriba. Y entonces nosotros no estamos impuestos ya, porque si el río baja de una vez nos van a mandar para acá, para la casa. Okay. Uh-huh. O sea, ustedes lo envían a un albergue, a un refugio. Cuando el río baja, usted tiene que lo envíen nuevamente a su hogar, a su vivienda. ¿Y sus ajuares? ¿Qué pasa cuando el río sube? ¿Qué pasa con sus ajuares? ¿Cómo usted lo hace para que poderlo...? Bueno, nosotros pongamos todo, lo trata ahí, no importa que se moje. Okay. Todo. Y lo vamos así, lo van amaneciendo en el sitio, en la calle, cuidando los trates por los ladrones, ¿me entiendes? Wow, qué barbaridad. Señores, vamos a ver las condiciones de vida, cómo vive este caballero aquí en la ribera del río Sama. Es lamentable, es penoso. Y si usted pudiera hacerle un pedido al presidente de la República, Luis Abinader, si usted pudiera pedirle algo, ¿qué usted le diría? ¿Qué usted le pediría? Bueno, puedo hacer lo que pueda. Ayudar una formación como estamos viviendo aquí abajo. Si puede venir a tumbarnos esta casita, que estamos muy mal viviendo. No soy yo solo, somos muchísimos, el mismo aquí en Orozama. Okay. Toditos lo vivimos aquí, tengamos que salir viviendo. Porque estamos cansados ya de estar viviendo aquí en este hoyo. Si no importa que nos den una casita, no importa que nos den un solar, que no importa que nos lo hagan como puedan. Nosotros vamos, que lo que queremos es salir de aquí abajo. Continuamos en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Y un saco de arroz. Y también quiero su saco de arroz, ya ustedes saben.